Alemão tiene muy en claro que Cruz Azul es uno de los llamados equipos grandes del fútbol mexicano, y un mote así conlleva una gran responsabilidad, por lo que el brasileño aseveró que no están pensando en quedarse sin liguilla, pues ya sería otro año sin aspirar al título de liga. No, ni pensar en no calificar. Para Cruz Azul, pasar dos campeonatos sin calificar es lo peor que puede pasar. Entonces, nosotros no estamos ni pensando en no calificar. Tengo certeza que vamos a calificar. ¿Sería un fracaso de no calificar? No sé. Si no calificamos, sí. Pero no va a pasar eso, te lo aseguro. El delantero celeste indicó que la máquina no debe ser piadosa en aplastar a los Leones Negros, equipo que con una derrota en la cancha del Estadio Azul regresaría al ascenso MX. Yo siempre veo mi equipo, entonces lo más importante es calificar la liguilla para nosotros. No tenemos culpa de la situación de Leones Negros. Nosotros respetamos mucho al equipo de él, que juega muy bien, pero nosotros vamos a buscar de hacer nuestro partido y ganar. Tenemos que entrar, así como entramos contra Pumas, decididos, todos al 100%, y así tenemos que entrar. La recuperación total de Roque Santa Cruz ha provocado que Alemão vaya a la banca, un hecho que no le inquieta ni considera injusto, pese a que es uno de los mejores goleadores cementeros. Si yo quiero tener más actividad, un jugador siempre quiere tener más actividad, siempre quiere jugar, pero yo estoy muy tranquilo. Siempre voy a ser esta persona humilde, siempre voy a estar aquí para ayudar a todo el grupo, para ayudar a Cruz Azul, entonces estoy muy tranquilo con esto.